De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Volvemos con Germán Terz contra el Eje del Mal, que no ha descansado ni en Navidad, por lo tanto nosotros tampoco. Ya saben ustedes que el discurso del rey ha batido récords de audiencia, más de 10 millones de personas, me parece que eso puede servirle a Sánchez de qué quiere la gente en este país, de verdad. Un discurso muy alejado de lo que se supone que quería el gobierno comunista, y al mismo tiempo nos llegan los primeros envíos de las vacunas con, por supuesto, la cartelería del gobierno de España de 2x2 para tapar una gestión absolutamente criminal donde todavía no sabemos los muertos, donde vamos a la cabeza de la ruina económica, etcétera, etcétera. También la semana en la que Calvente le ha traído Papá Noel esa sentencia que ha dicho que Podemos, que Pablo Iglesias se inventó esa denuncia de acoso sexual como lo tienen que soportar la mayoría de los hombres de este país, que se ven atormentados por las políticas de este gobierno. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, aquí estamos. Buenas noches a todos y buenas noches a ti, Cris. Feliz Navidad, ya estuvimos hablándolo y sí, siguen las cosas porque realmente el mal es cierto, ¿no? El mal no descansa y además no les gustan las Navidades y han estado intentando por todas las maneras sabotear las Navidades de todos. Hay algunos especialmente ridículos. Había uno en La Sexta, uno de estos personajillos que están así con Ferreras y compañía, que decía que no hay Navidad porque no puede haber Navidad y ya se ha acabado la Navidad. O sea, no puede haber Navidad. Navidad para millones de españoles que creen en la Navidad, que creen en ese gran milagro de la civilización. La civilización occidental, que es el milagro de hace 2000 años del nacimiento del Hijo de Dios en un cuerpo humano y como se hizo hombre y cómo eso marca realmente todo lo que es la cultura, la civilización y la percepción de entender al ser humano, como el carácter sagrado de la persona, el no matarás. Ese no matarás que ahora nos quieren hacer olvidar se basa precisamente en que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios en la creencia cristiana, en nuestra creencia, y que por eso no nos gusta matar y que realmente aquellas ideologías que han surgido en los últimos 200 años que tienen en el centro el matar todo aquello que impide que ellos consigan sus objetivos, pues choca con la Navidad y choca con el cristianismo, y por eso quieren destruir el cristianismo y quieren destruir la Navidad. Y en este momento, precisamente hoy, había, y Hughes lo ha preguntado, ¿para cuándo una película? Hughes es uno de los mejores columnistas de este país en España, que trabaja en ABC y que tiene un blog maravilloso dentro de ABC al cual están invitados todos ustedes. Decía Hughes que para cuando una película sobre que era una monja
la jefa, la abadesa de un convento en Barcelona, que fue una de las personas, uno de los miles y miles de religiosos torturados y asesinados por socialistas y comunistas en el año 36 y durante la guerra. Y estaban hablando de precisamente esta mujer, la despedazan viva, le cortan con sierras los miembros y se los tiran a los cerdos. Y después esos cerdos, después de la matanza de esos cerdos, se estuvo vendiendo los chorizos, se vendían como chorizos de monja. Ese tipo de cosas que no sabe la gente porque no se las han contado, porque les cuentan todo tipo de... se han montado una mitología antifranquista, pero no se ha dicho por qué pasaron ciertas cosas y quiénes hicieron ciertas cosas. Pues eso es muy, muy importante que lo sepamos, y muy importante es por eso la defensa de la Navidad y la defensa del cristianismo, y saber que si se ataca al cristianismo como se le ataca y se le ignora como se le ignora, es precisamente porque es uno de los baluartes de la libertad del alma y de la libertad de la persona, y como tal de la libertad de todos nosotros. Pero bueno, vayamos a lo que es el día a día, que es hosco, agrio, duro, como suele ser en España la política, cuando se han abierto las heridas, como se han abierto, cuando se ha hecho política de resentimiento y de rencor desde hace 20 años, y ha cuajado ya, y estamos en pleno enfrentamiento todavía verbal, pero veremos cuánto tiempo. Muchos pueden ser o son pesimistas porque realmente estamos viendo cómo desde el gobierno lo que se quiere es aplastar a todos aquellos que no bailen con ellos o no se dejen intimidar en ese proyecto contra España en el cual estamos. Y ahí ha habido pues una serie de movimientos. Por un lado, ha habido, tras la brutal campaña contra el rey, de intimidación, a ver si se lograba que dijera lo que quieren que diga los comunistas, todos los enemigos de la corona dando consejos a la corona. Eso es muy común en España, que los comunistas den consejos a todo el mundo de cómo se tienen que suicidar, y así ahorrarles a ellos el trabajo consiguiente. El discurso del rey, que fue un discurso muy, muy medido, y que vistas las reacciones parece que fue acertado. A algunos nos hubiera gustado quizá mayor rotundidad y mayor dureza, si se quiere, en aludir a las mentiras que ha habido en este terrible año, en el que se nos han ido 80.000 muertos, 80.000 españoles se han ido por la puerta de atrás, muchos sin despedirse, sin poderse despedir de su familia, encerrados en unas residencias de las cuales era responsable directo y único el señor Pablo Iglesias, porque él lo declaró públicamente delante de las televisiones, que él asumía toda la responsabilidad sobre las residencias, y así queda muy claro y está grabado, y eso sí que no lo van a poder borrar nunca, y eso esperemos que en juicios futuros eso aparezca como una de las pruebas de que el señor Iglesias controlaba, era responsable de todas las residencias, pero eso sí, no hizo nada, y al parecer lo que hizo hace temer todo tipo de actitudes terroríficas. Esa es una de las cosas que me he fortalecido en toda esta fresca y digamos defendiendo una postura impecable de por encima de las reyertas políticas, que a muchos, como digo, les ha parecido que quizá debiera haber señalado un poquito más a responsabilidades que sin duda ha habido, y se han visto ahora con el caso de los camioneros, que ha sido escandaloso, como por una cuestión de los franceses que han cerrado
utilizando toda la agitación esa contra los británicos por el Brexit. Cuando se oyó lo de las nuevas, la nueva cepa, se precipitó el señor Macron a cerrar aquello. Se crea un tapón increíble en el Reino Unido y los camioneros, entre ellos miles y miles de españoles, se quedan allí tirados sin asistencia, sin poder volver a llegar, por supuesto, en Navidades a sus casas, en una situación de entrega y de absoluto desamparo allí. Bueno, pues se ha sabido que quienes reaccionaron de inmediato fue el gobierno polaco, que tenía también muchos miles de camiones allí, y mandó fuerzas territoriales suyas, que a través de la embajada y de personal de la embajada y de los consulados polacos, hicieron un dispositivo de personal para ayudar y estar ayudando a los británicos que estaban ayudando, pero sobre todo, y ayudar directamente a todos los camioneros, y entre otros han ayudado a muchísimos españoles, muchos de los cuales mostraban su gratitud también en las redes. Mientras tanto, vemos el contraste de que mientras los camioneros españoles son tratados como perros por el gobierno español y abandonados como perros precisamente en el Reino Unido, y tienen que recibir el apoyo de un gobierno polaco, de una Polonia tantas veces denostada aquí por las mayorías en Europa, ese gobierno polaco les ayuda, y sin embargo el gobierno español abandona a sus camioneros, y sin embargo no hay día que no tengamos imágenes de fiestas de los inmigrantes ilegales en los hoteles de lujo, en los hoteles de 4 estrellas, 5 estrellas, o las que tengan en Canarias, donde están bailando con todas aquellas asistentes sociales, con las asistentes sociales que tienen. Y si me permites, siguen llevando. Ese agravio, esa ofensa brutal, es una de las heridas sangrantes de esta Navidad. Perdóname. No, y siguen llegando. Quiero decir que... Siguen llegando. Muchos días al puerto de Valencia. ¿Cómo no van a llegar si todos los vídeos que mandan a casa son vídeos bailando con mujeres al lado de la piscina, en unos hoteles que jamás pensaría que existen o que o sea, y resulta que simplemente con violar la frontera española, uno se ha merecido poder bailar con mujeres y estar bebiendo cerveza gratis y bebiendo alcohol gratis al lado de una piscina con una serie de mujeres en unos hoteles de 5 estrellas. ¿Cómo no va a ser un efecto llamada eso, por Dios? Sí, ¿cómo no lo va a ser? Pues sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Bien, te iba a preguntarte cuando has empezado a hablar de los camioneros abandonados, y digo, mira, precisamente la semana pasada Ximo Puig y Mónica Oltra repartiendo a los inmigrantes ilegales que venían en los Balearia por toda Valencia con los autobuses urbanos, ¿no? Lo cual ya es bastante... Es un atentado a la seguridad de la sociedad española, como no se ha producido en mucho tiempo lo que está pasando con la inmigración ilegal en Canarias, donde ya se sufre directamente y de forma masiva, en Canarias, por supuesto, la cual van a destruir, como sigan así, van a destruir Canarias los únicos ingresos realmente importantes que tienen las islas, por lo menos el principal... que tienen, que es el turismo, y por otra parte están dejando que entren en territorio español una serie de gente de la que no saben nada, pero que vienen muchos de ellos entrenados, muchos de ellos entrenan, dirigidos por mandos propios en las playas en Canarias, que hay filmaciones de ellos como si fueran, digo entre comillas, como si fueran soldados, porque como soldados se comportan. Son todos en edad militar, todos jóvenes, todos vienen con teléfono, todos vienen con contactos en la península y en Marruecos, todos vienen con vínculos y entre ellos tienen coordinación obvia. Es decir, estamos hablando de unas operaciones muy, muy sospechosas y que este gobierno está dejando que sucedan con una irresponsabilidad absolutamente criminal en este momento. Porque, como digo, son gentes que están soltando en España, por España, y que van a causar el daño que causen. Ese daño es directamente responsable el gobierno español.
Germán, no quiero acabar esta entrevista hoy sin que hagas alusión a esa buena noticia, excelente noticia para el abogado de Podemos, que se atrevió a destapar las corruptelas y los pagos en B, etcétera, etcétera, de Podemos, que fue acusado de abuso, de acoso sexual a una abogada, ¿no? Sí, sí, a las mentiras del falso robo del teléfono de Dina y de tantas otras falsedades, de las transferencias de neurona, de todo lo que es el entramado de delitos que se está viendo en un partido, que es un partido, es una franquicia, al fin y al cabo, surge como franquicia de un gobierno criminal como es el venezolano. Luego es bastante lógico que se mueva dentro de las clandestinidades, que acostumbra, y de ese mundo delincuente. En todo caso, como mentir no les cuesta nada, ellos habían hecho este montaje con, y han acusado a una persona, han querido destruirla delante de las cámaras, flanqueado por dos de las mujeres de esa, lo que tú sueles llamar el harén de Pablo Iglesias, flanqueada por dos de las mujeres de Podemitas. El señor Pablo Iglesias acusó directamente, no solo sus portavoces, los portavoces de Podemos, acusaron al abogado, al exabogado, de grave acoso sexual, sino que lo hizo Pablo Iglesias personalmente delante de las cámaras, es decir, que tienen, y eso son unas acusaciones que hoy en día te destruyen la vida y son la muerte, supone la muerte civil para la persona. Este tipo de acusaciones falsas tienen que tener un castigo absolutamente contundente y disuasorio. ¿Y dónde está la fiscalía? La fiscalía es cómplice de este gobierno. La fiscalía está hecha como una tapadera, es un instrumento de encubrimiento para los delitos que este gobierno cometa, esté cometiendo y vaya a cometer. Así está percibida en la población española esta fiscalía, y yo creo que es difícil quitarle la razón. Así es. Bueno, pues Germán, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, disculpe. Perdóname Cristina, creo sí. que tu nuevo libro hablas de Calvente y hablas de las chicas de Pablo Iglesias y de todos sus avatares, ¿no? Vamos a ver si el 8 de marzo sale un libro que, como el anterior, pues no será demasiado cómodo para las feministas. Me voy a reservar el derecho a decir cuál es la editorial, porque fíjate cómo está el tema, que no quiero que tenga problemas hasta el último momento, ¿no? Me quiero asegurar, pero es evidente que va a salir todo: Niñas de Baleares, secuestro parental, cómo llegó Irene Montero al Ministerio de Igualdad. Bueno, yo creo que va a ser bastante apasionante. Sí. Muy bien. Hay una serie de vídeos por ahí que también sobre Irene Montero que realmente dicen mucho de la catadura del gobierno que, como dicen algunos, nos hemos dado. Realmente es una tragedia, pero es una tragedia que los tres españoles tienen que reflexionar mucho y reaccionar pronto ante lo que está gobernando, porque muchos de los daños que están haciendo y pretenden hacer pueden ser irreversibles. Ojalá, Germán, ojalá de verdad, porque no hay tiempo. Nosotros estamos en eso, invitando todos los días, desde todos los foros, desde los parlamentos, desde los ayuntamientos, desde las calles, y desde todas las posibilidades que tenemos, desde todas las ventanas y altavoces que tenemos, estamos llamando a la población española a tomar conciencia de que necesitamos un cambio de rumbo rápido, una reacción nacional para evitar convertirnos en un país esclavizado y en miseria total. Los datos son terroríficos. Somos el peor país en evolución, el peor país del mundo desarrollado, el peor país del mundo en cuanto a la caída del PIB y de todas las consecuencias de este gobierno sumado a la pandemia. Es decir, las diversas pandemias que sufrimos nos van a suponer un costo inmenso.
intentemos reaccionar para paliarlo primero y corregirlo después. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Única y universal, y al mismo tiempo es el que menos dinero dedica al tema sanitario y sube la dotación del Ministerio de Igualdad a 451 millones de euros. Ahí los tienes haciendo anuncios con la vacuna como si la vacuna la hubieran hecho ellos. Mientras todos los demás países, incluido el presidente Trump, incluida Merkel, incluidos tantos, están suministrando las vacunas con la lógica, sobriedad de un estado de alarma, aquí se montan como en los sitios, en las tribus del tercer mundo, cabría decir, se montan un acto propagandístico con las vacunas del COVID. En fin, todo lamentable. Cristina, un cordial saludo. Muchísimas gracias, Germán, y que descanses lo que te quede de periodo vacacional. Y feliz año 2021 a todos, que sea un poquito mejor, por lo menos, que dejamos, que es el maldito 2020 que dejamos. Feliz año, Germán. Un abrazo fuerte. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato. No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación, que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.